Bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes, señores aprendices, compañeros, señores instructores, el programa de Tecnólogo en Gestión de Mercados. En esta ocasión tenemos dos fichas, ¿sí? La que terminada en 81 y en 98, dos fichas nuevas. Esta va a ser su primera sesión en línea, en la cual vamos a interactuar tanto instructores como aprendices, y vamos a dar las pautas sobre la primera actividad de la inducción. Mi nombre es Asís Naysir Naysir. Soy el instructor líder del programa de Tecnólogo Gestión de Mercados Virtual. Estaré con ustedes por lo pronto en la inducción y en las primeras actividades de aprendizaje cuando ya estemos en la etapa lectiva. Mientras tanto, estamos en la etapa de inducción, liderada por todos nosotros, ¿no? Aquí no hay cabeza visible, mentira, me toca liderarla a mí. Va a ser revisada, evaluada, calificada, retroalimentada por nuestro gran amigo, el instructor Alberto Ahumada. Iniciando la primera recomendación que les voy a dar a todos los aprendices, por favor, apaguen los micrófonos. La primera recomendación, antes de comenzar y antes de presentarnos y todo, por favor, los micrófonos, mientras usted no esté hablando, no se le conceda la palabra, debe tener el micrófono en silencio. Evitémonos los bloopers, evitémonos los ratos de exceso de humor, porque eso es lo que dan a los micrófonos abiertos. Y respetemos la palabra de quien la tiene en el momento. Además de eso, van a estar liderados dentro de las fichas por mi compañero, gran amigo, el instructor Armando de Ávila, persona de gran recorrido en el ámbito del mercadeo. También verán la competencia de inglés con, ahí, no vino Daniela, con la instructora Daniela. Sí, señor, aquí estoy presente. González. Buenas noches. Buenas noches, profesora Daniela, ¿cómo está? Sí, muy bien, no, gracias a Dios. Me vuelvo a presentar, cada uno dará su hoja de vida. Mi nombre es Asís Naysir Naysir, soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercadeo, maestrante en marketing digital. Tengo 11 años de experiencia o 11 años con la institución. Además de eso, soy consultor empresarial y docente universitario. Tengo algo de experiencia, no mucha. Más que el profesor Armando, no tanta. Pero bueno, posteriormente pasaremos los instructores a presentarnos todos. Voy a dar ciertas pautas de convivencia dentro del ambiente virtual de aprendizaje, además del cómo es el funcionamiento de la educación virtual en el SENA y para ustedes. ¿Ok? Pasa ahora a hablar nuestro líder de ficha, el líder de programa, ahora viene el líder de ficha, el instructor Armando de Ávila. Posteriormente viene la profesora Daniela González, que es la instructora de inglés. Y cierra el profesor Jimmy Alberto Ahumada, que va a ser su instructor de ética. Y obviamente el que va a evaluar, calificar y retroalimentar esta inducción. Posteriormente vuelven otra vez conmigo. Y yo les voy a dar unas pautas generales sobre la inducción, manejo de la plataforma, o sea, para que ya vayan desenvolviéndose ustedes solitos en este cuento de la formación virtual y en el programa de Tecnólogo Gestión de Mercado. Muchachos, nos vemos ahorita. Armando, te cedo la palabra. Armando, buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos y todas. De verdad que para nosotros como equipo de SENA,
equipo de gestión de mercado, es mucha alegría. Y tanto el profesor Asís, como Daniela, como Jimmy, que hacemos parte del staff de docentes, estamos muy contentos porque en esta recepción que le estamos dando hoy a ustedes, nosotros primero consagramos todos a Dios, ¿no? O sea, estamos acá porque Dios ha querido que estemos después de esta pandemia tan fuerte que ha azotado y que azota a nuestro país. Podemos decir que somos victoriosos porque estamos compartiendo un espacio que la institución más importante que tiene el país en materia de formación laboral nos ha abierto este espacio. Y precisamente lo virtual cobra vigencia hoy, porque la pandemia invitó o prácticamente empujó a todo el mundo a refugiarse en sus hogares, pero a comunicarse virtualmente. Y esta herramienta para hoy nosotros significa la conexión con el empresario, con el mercado, con nosotros mismos. Yo soy economista especializado en mercadeo, con mucha experiencia en todo el tema de docencia, formulación de proyectos, gestión de mercado, y estoy convencido que conjuntamente con mis compañeros y ustedes vamos a hacer un gran equipo de trabajo para hacer de estas fichas un modelo de formación, un modelo de aprendizaje, a fin de que ustedes se sientan cuando ya lleguen a su etapa de aprendizaje, a su etapa productiva, sientan el cambio. Sientan el cambio porque los empresarios hoy que están viviendo una etapa de reactivación, están soportando todo su futuro sobre la base del talento humano, sobre la base del recurso humano bien formado. Y seguramente ellos siempre miran el SENA como el centro de producción de recursos humanos con talento, con calidad, con personas que tienen la ética, con personas que conocen todas las dimensiones sociales, ambientales, pero con personas que saben exactamente cómo ejecutar las acciones de mercado, dónde está el producto, qué le gusta al cliente, dónde está el consumidor, cuáles son los dolores que tiene el consumidor, qué estrategia hacemos para detectar a ese consumidor, para que ese consumidor se sienta contento con su producto, qué estrategia utiliza el empresario para realmente en una etapa como por ejemplo esta de reactivación lograr de que sus productos tengan la acogida. Y son ustedes direccionados por el Departamento de Mercadeo de las empresas los que van a ir en contacto a encontrarse en las grandes plataformas, en los grandes canales de distribución, a encontrarse con ese producto, con ese bien o servicio que ha sido diseñado en la empresa. El empresario invierte muchos recursos, el empresario invierte investigación, el empresario invierte innovación, y son ustedes los encargados de transportar ese gran esfuerzo en la producción de un bien o servicio, trasladarlo al mercado, pero no solamente hacer eso, porque todo el circuito ustedes lo tienen que recorrer, porque no solamente es el contacto con los clientes, no solamente es el contacto con el producto, también es al interior de la empresa, cómo logran ustedes también hacer los ajustes para que ese producto no llegue a una etapa de declive y pueda madurarse en el mercado permanentemente con las innovaciones. O sea, va a ser una experiencia demasiado agradable, porque también va a tener un contenido ético, porque también va a tener un contenido de calidad humana, ¿verdad? Porque eso es la formación integral. Nosotros somos instructores, lo queremos acompañar, vamos a acompañarlo en todos los pasos, vamos a guiarlos, pero hay algo demasiado importante para nosotros. Nosotros también vamos a aprender de ustedes, porque aquí está la representación de muchas regiones del país, porque aquí están, por ahí vi a una madre con su niña, ¿verdad? Haciendo, compartiendo. Esa es la ventaja de lo virtual, porque lo virtual articula la familia con el aprendizaje, porque lo virtual articula la familia con la empresa, articula la familia con el producto. O sea, es como dijo Asís Nasir, nuestro líder, miren, vamos a hacer de esta ficha o de este programa uno de los más importantes del SENA, porque lo virtual está de moda. Lo virtual hoy realmente representa la salida y alternativa
del desarrollo de muchos productos y de muchas empresas. Hoy todo el mundo está apostando al marketing digital, porque lo virtual está en la casa. Y desde la casa se van a tomar las grandes decisiones. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? Ustedes. Ustedes van a ser los protagonistas. Traemos un cargamento de información, de formación, de asesoría, de didácticas, para que ustedes se sientan siempre satisfechos. La única invitación que le hacemos sí es, hagamos un acuerdo para que seamos puntuales. Cualquier cosa que ustedes tengan, la pregunten, participen activamente con calidad, con las metodologías que hoy van a encontrar ustedes en la plataforma. Podríamos nosotros sacar un buen programa y ustedes podrían realmente estar a la talla de cualquier profesional que alcance niveles de maestría inclusive, ¿verdad? Porque vamos a darle lo más importante, porque hoy el mercado nos está retando y nos reta porque a partir de esta nueva etapa, de esta nueva etapa de receso, de una etapa donde la economía se paralizó, la gestión de mercado debe ser la primera en participar en todos los procesos de activación. Así que yo ahora quiero realmente pues invitarlo a que me acompañen, a que nos acompañen, y darle la palabra a nuestro equipo para que participen. Por ahí está el profesor Jimmy y Daniela, para que les dé la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, instructor Armando. Hello, everybody. Welcome to Sena. Muy feliz, muy contenta de estar esta noche con ustedes y sobre todo hacer parte de este programa. Mi nombre es Daniela González Soto. Soy licenciada en idiomas, aspirante a magíster en educación. Muy, de verdad, muy complacida en hacer parte de este gran equipo. Ya cuento con más de 10 años de experiencia en la formación de la segunda lengua, en todos los niveles, desde los más pequeños hasta el nivel universitario. Gracias a Dios me ha brindado la oportunidad de pertenecer a esta gran institución. Créanme que hemos sido bendecidos, hemos sido muy afortunados de verdad de poder pertenecer a esta gran familia Sena. Cuenten con todo mi conocimiento, con todo mi apoyo en las actividades que tendremos que realizar juntos, ¿verdad? Creo que el profesor Armando pues ha dicho muchas cosas. Estamos nosotros prestos a brindarle todo el apoyo, todos nuestros conocimientos, también aprenderemos de ustedes. Eso siempre es lo más gratificante en esta tarea de la enseñanza. Nunca dejamos de aprender de ustedes y por eso es que día a día brindamos lo mejor para ustedes. Entonces, de verdad, muy complacida de estar con ustedes y hay alguien más para que ustedes puedan aquí contar y aprender. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me alegra en el alma conocerlos, hacer parte de sus vidas, porque en eso hemos convertido este espacio virtual. Ya el profesor Asís y el profesor Armando y la señora Daniela compartían ese sentir, ¿verdad? Hacemos parte de su familia porque nos vamos a inmiscuir de alguna manera y trascender a sus corazones, no solamente a la parte cognitiva ni cognoscitiva, sino a sus corazones. Ir un poco más allá, que es la representación de ética en todo este proceso. Y el profesor Armando decía algo muy significativo y era que la educación hoy día debe ser integral. Significa que no solamente es compartir un espacio teórico, sino también ir más allá, es trascender a ese ser que el mercado laboral hoy día exige. Hoy día no tanto el empresario requiere un alto grado de conocimiento, el empresario hoy día requiere un alto grado de compromiso, responsabilidad, atención, dinamismo, innovación, creatividad, formalismo, educación. Eso es lo que requiere el campo laboral hoy, complementado obviamente con un conocimiento que acuñaría perfectamente para que usted sea potencial o sea competitivo dentro de este medio que hoy día arrastra a muchas personas a ser mejores cada día.
Mi nombre es Jimmy Alberto Ahumada Guerra, soy psicólogo, candidato a maestrante en gerencia de proyecto, investigación y desarrollo. Más de 15 años de experiencia en el área docente, 8 años de trabajar con el SENA en el área de ética. Voy a ser su instructor de ética en todo el proceso de formación, acompañándolos en todo momento. No se angustien, no se abatan, vamos a estar apoyándolos. Vamos a estar ahí pendientes de cada uno de ustedes. Si usted cree que se va a retirar porque no entiende la plataforma, porque se le hace complicado enviar una evidencia, para eso estamos nosotros. Hay un foro específico que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Ahí nos escribe y automáticamente estaremos dando respuesta a eso, ¿verdad? Les hago una pregunta, cualquiera me levanta la mano y me responde. Antes del diamante ser diamante, ¿qué es? Antes del diamante ser diamante, ¿qué es? William. William levantó la manito. Antes del diamante ser diamante, ¿qué es? Hernán. Buenas noches. Una roca. Bueno, ¿quién más? Gracias, Hernán. Muy amable por tu aporte. Elizabeth. Jaiber, Adriana, pero alzan la mano y no conversan. Carbón. Profe, carbón, el diamante antes de ser diamante es carbón. Perfecto, el diamante antes de ser diamante es un carbón. Nosotros somos unos diamantes, pero resulta que en este momento, como estamos comenzando un proceso formativo, somos esos carbones. ¿Qué pasa y cuál es el proceso para que el diamante se convierta, perdón, para que el carbón se convierta en diamante? Dice que debe haber una alta presión, una alta presión. Y esa alta presión es la que nos va a pulir, la que nos va a transformar, la que nos va a llevar a ser ese diamante. ¿Cuál es esa es alta presión? Las evidencias, los compromisos, la adquisición de responsabilidades, la responsabilidad misma, esa presión, que de pronto puede ser una presión positiva, es la que va a descubrirnos, a autodescubrirnos, a decir, hombre, sí, sí somos diamantes, sí podemos brillar. Y el campo laboral hoy necesita personas brillantes, personas que brillen, personas que lleven brillo, personas como usted, que en este momento es un carbón, porque estamos comenzando un proceso de presión hasta convertirlo en un diamante. Y nosotros, el profesor Armando, el profesor Asís y la profesora Daniela, estamos prestos a pulir cada una de esas partes para que usted llegue al campo laboral siendo el mejor. Ni siquiera el mejor, siendo bueno. Ni siquiera bueno, siendo excelente. Porque el diamante, dentro de todos los minerales, es el más valioso. Y usted es el más valioso para nosotros. Por eso está con nosotros. Entonces lo invito, lo exhortamos a que empiece a dejarse pulir, a que no se rinda, a que encuentre ese brillo, a que lo emana, a que lo esparza, a que lo lleve más allá, a trascender. Con esta misma dinámica vamos a trabajar dentro del contexto de ética, a formar y a construir esa integralidad que usted como ser humano tiene. Muchísimas gracias a todos. Usted, profe. Elizabeth, ¿iba a comentar algo? Jimmy. Perdón, señor. Perdón, Jimmy. Sí, por favor, las personas que tienen la mano levantada van a comentar, por favor, comenten tranquilamente. Esto no es una dictadura, aquí pueden conversar tranquilamente, obviamente levantando las manos. Bueno. Vamos a darle ese espacio a los muchachos para que puedan expresarse en estos momentos. Hola, Jimmy, qué reflexión tan chévere. Gracias, profesora. Sí, también les comento que no hay respuesta ni buena ni mala. Es su experiencia de vida la que usted va a transmitir a través de lo que va a decir. Aquí no evaluamos por error, aquí evaluamos por acción. Y la única forma de usted avanzar es que se haga desafíos. Hágase desafíos, púlase, decida. Mire, a veces la gente cree que el construir cosas es lo que nos hace valioso y no es así.
lo que nos hace valioso a los seres humanos son las decisiones. Usted desde que se levanta hasta que se acuesta, toma decisiones. Usted decide levantarse. Usted decide abrir los ojos. Usted decide cepillarse. Usted decide desayunar. El mar o el océano de decisiones es lo que nos permite a nosotros en la vida encauzarnos o desviarnos. Esas buenas decisiones como esta que usted acaba de tomar es la que le va a permitir a usted pulir ese diamante, encauzarse y navegar en un océano de posibilidades, que es la que el SENA, conjuntamente con este equipo que está frente a usted, va a permitir remar. Y usted va a remar a donde quiera remar. Y esa es una decisión. Entonces, los que tienen la manito levantada, por favor, si tienen algo que comentar, aquí estamos prestos a escucharles, con todo respeto. Adelante, por favor. No habrá nadie. Jaiber. Pues, hola, buenas. No, pues, la reflexión es muy linda y todo, profesor, pero la meta es grande. Yo creo que de parte de todos cogimos el curso con buenas expectativas y ojalá se cumplan. Además, que aparte de todo, la gana de aprender y que se nos abra una nueva oportunidad aprovechando el estudio y el conocimiento de ustedes es muy bueno. Gracias. ¿Quién debe tomar esa decisión de ser grande en lo que acaba de emprender, Jaiber? ¿Quién debe tomar esa decisión? Nosotros mismos, profesor. No, pero no lo generalice. ¿Quién la debe tomar? Yo. Usted, exactamente. Yo. Y eso no es egoísmo ni egocentrismo, es usted. Cada uno de ustedes los que tienen que tomar esa decisión de ir construyendo. En el camino van a ir cayendo pedazos, pero también vamos a ir construyendo muchos más. Carlos Pastrana, William Montoya, los que tienen la manito levantada, por favor. Profe, pues primero que todo, darles a ustedes las gracias por la oportunidad que nos van a brindar de compartirnos ese conocimiento que ustedes tienen. Pues básicamente eso. Y pues las expectativas son muy altas. Y como dice usted, profe, uno primordialmente, uno mismo es el que se tiene que visionar y mirarse cumpliendo esos objetivos que uno tiene como trazados. Que obviamente con la ayuda de ustedes y con la ayuda de la institución se van a lograr. Bien. ¿Qué tan altas son tus expectativas, William? Del 1 al 10. Yo diría que un 10. Puesto yo diría que un 11. Porque todos los seres humanos podemos dar uno más. Porque si me conformo con el 10 y si no llego me frustro. Entonces siempre tengo que aspirar a uno más. Porque si llego al 10 y no alcanzo el 11, llegué a mi meta. Siempre tengo que aspirar a uno más. Siempre. Tengo que dar el 101%. Siempre. En todo lo que haga, en mi vida, en mi sonrisa, en mi alegría, en mi felicidad, en mi trabajo, en mis estudios, dar uno más. Para cuando llegue al 100, me sienta realizado. Llegué donde tenía que llegar. Y ustedes van a dar el 101%. Siempre. Gracias, William. Muy amable. Muchas gracias, profe. Dana, Marbelis, Adriana. Vamos rapidito, por favor. Hola, buenas noches, profe. Marbelis, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Excelente y mejorando. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estudiar, ya que le doy gracias a Dios que con mi estudio que hice en el año 2004, soy técnica en secretariado ejecutivo sistematizado, y gracias a ese estudio tuve 10 años de experiencia laboral con ese técnico, y bueno, ya ahora tengo un hogar, soy ama de casa, mi esposo sí está laborando, gracias a Dios, y bueno, en este año quise estudiar, quise hacer algo nuevo, quise también, pues, yo dije, voy a estudiar, voy a postularme en el SENA, a ver si salgo, y para hacer la primera vez, pasé, le doy gracias a Dios que sí pude quedar, y bueno, yo digo que esto es de parte de Dios, y por esta oportunidad que creo que Dios me ha dado, y a todos los de los que estamos aquí inscritos, sé que Dios nos va a ayudar
y con nuestro, con nuestra dedicación. Yo tengo 1000 tareas aquí en mi casa, tengo una niña de 3 años, tengo un esposo, pero tengo que sacar tiempo para mi estudio porque quiero seguir adelante y quiero estudiar algo nuevo, quiero hacer algo, llenar muchas expectativas en mi vida. Y bueno, doy gracias a Dios por cada uno de los docentes que nos van a acompañar en este estudio. No sé nada, absolutamente nada de gestión de mercados, pero quiero aprender y quiero poner todo mi disposición para hacerlo, investigar muchísimo, y con el apoyo de cada uno de mis docentes sé que vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Sé que así va a ser. Sé que así va a ser, no. Sé que así es. Porque el va es infinito. El es en el acto. ¿Verdad? Sé que así es. Téngalo por seguro. Sí, señor. Gracias. Bueno, no sé, Dana, Adriana. Buenas noches, profe. Adriana, buenas noches. Por mi parte, realmente muy agradecida, porque yo creo que no hay nada más agradable que uno, al iniciar una etapa, sea cual sea, iniciarla con tan gran positivismo, con tan gran franqueza de decir que, pues que realmente no va a ser un trabajo fácil, pero que con trabajo duro, con ser constantes, con ser juiciosos, lo vamos a lograr todos. Entonces, pues por mi parte, realmente muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de buscar las palabras correctas para motivarlo desde el 0% hasta el 110%, como dice su merced, profe. Bueno, te mando un abrazo bien cálido, Adriana. Dana. Hola, buenas noches, profe. Mi nombre es Tibisay Guerrero Bolívar. No sé por qué, pero estoy como Dana. Estás camuflada y aparece Dana Bolívar. Sí, lo que pasa es que como mi correo aparece así, pues creo que aparece así allá. Bueno, mi nombre es Tibisay. Pues le quiero dar pues gracias por la oportunidad esta que nos está dando el SENA. Y pues lo único que espero pues pueda terminar. Pues es la segunda vez que inicio otra carrera, porque pues ya había iniciado una, pero pues por circunstancias del destino me tocó abandonarla, pero espero esta no abandonarla, porque pues sí, realmente me gusta mucho. Y espero pues colaboración de parte de todos, tanto como profesores como compañeros, y pues gracias por todo. Bueno, también un abrazo, Dani, en algún momento hablaremos sobre el destino. El destino no tiene ningún significado si usted no lo construye. Gracias, Dana. Noticiero Blog, me es particular ese nombre. Noticiero es el nombre y Blog es el apellido. ¿Quién está detrás de Noticiero Blog? Muy buenas noches ya. Mi nombre es Karen Quiroga. Como dijo la compañera, será por el correo. Como anteriormente hacía videos para YouTube, entonces ese era el nombre que tenía. Bueno, dándole las gracias principalmente a Dios y para que nos guíe en esta nueva etapa. Y que sea algo nuevo, algo constructivo para todos, que nos guíen en todos los trabajos, los proyectos, y que, bueno, que nos guíen en todo lo profesional para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Tenemos que empezar también a mirar esos correos que de pronto el profesor Asís nos va a conversar ahorita, pero ya les voy a avanzar un poquito. En la parte de talento humano, cuando usted envía una hoja de vida y un correo que no es nada adecuado, por muy buena que sea su hoja de vida, no lo miramos, porque la gente presume que la hoja de vida es la carta de presentación. Pero antes de eso hay dos cosas significativas. Uno, cómo responde el teléfono. Y dos, qué correo manda. lachicasexy@hotmail.com. Usted se va a convocar como la persona encargada de mercadeo. Imagínese qué está mostrando. Total. Y cuando contesta el teléfono, que es una otra información que usted me envía a mí, aló, ¿con quién hablo? ¿Qué? ¿Cómo? No te contacto, no me interesas, porque lo que quiero en ti no me lo estás dando. Tu hoja de vida puede ser excelente. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más, le doy el paso al profesor Armando, al profesor Asís. Un abrazo enorme, mi corazón es de ustedes a partir de hoy. Vamos a generar un gran equipo. Cuentan con nosotros, eso grábenselo en sus cabezas, cuentan con nosotros, vamos a estar para ustedes dispuestos y disponibles el tiempo y el horario que está establecido, ¿verdad? A nivel de plataforma. Profesor Asís, profesor Armando, son todos suyos. Muchas gracias.
Gracias, Jimmy. Gracias, muy amable, ¿no? Qué charla tan chévere de motivación. Hasta yo estoy motivado, hombre. Pero bueno, eso que tocaste el tema de los correos electrónicos, yo creo que no, eso más o menos es como la segunda o tercera actividad de inducción, ya que tocaste el tema. Sí, es muy importante, señores. Toda la información que estamos publicando en la plataforma, ahora les voy a enseñar cómo ingresar a la plataforma, cómo acceder a las evidencias y toda la cosa. Todo les va a llegar a los correos. Profe, es que yo el correo que tengo en Sofía Plus, cuando yo me inscribí en el SENA en el año 85, no me funciona, no me acuerdo de la clave. Hay que restablecer el correo. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que hoy estaba molestando un poquito la plataforma, pero si me lo permite, les puedo dar esto para que sea más, ¿cómo se llama? Más fructífero. Sí es cierto, imagínense ustedes yo recibiendo un trabajo, supongamos que me venga un correo armanditoelsexy@gmail.com. Se equivocó de trabajo. No, este man está buscando, será modelo webcam o alguna cosa de eso, con todo respeto. Un correo interesante, profe. Imagínate, armanditoelsexy. O que te pongan jimmycaliente69@gmail.com, miércoles. Sí, tengamos mucho cuidado con eso. Ojo con ese detalle. También, ahorita vamos a hacer algo, vamos a crear dos grupos de WhatsApp para comunicarnos más rápidamente. Ustedes con nosotros, el profesor Armando, ahorita ingresa la profesora Daniela. Yo ahorita creo los grupos de WhatsApp y se los envío. Lo voy a enviar por acá por el chat interno de acá de la sesión, o los envío por correo, en fin, no sé, por algún lado los envío. ¿Para qué? Para que tengamos una conexión directa con nosotros. Pero ojo, todos nosotros tenemos un horario laboral. O sea, nosotros los instructores no trabajamos. Desafortunadamente no trabajamos 24/7, digo desafortunadamente porque sería, hermano, no tendrían con qué pagarnos, por así decirlo. No, mentira, sí tendrían con qué pagarnos, pero el costo se aumentaría bastante. Corrijo lo que acabo de decir. Entonces, nosotros tenemos un horario de trabajo en el cual podemos atenderlos a ustedes sin ningún problema. De pronto, ustedes, algunos me han escrito ya al WhatsApp y yo les he dado la información puntual. Yo no me pongo, por lo menos mi estilo no es intimar mucho con los aprendices. No quiere decir que yo sea un ogro ni que conmigo no se pueda hablar, no. Pero yo trato de dar la información muy puntual. ¿Por qué? Porque es que es un chat de trabajo. No es un chat para saludarnos, para echar cuentos, para reírnos. No, olvídense ese cuento. Bien. Ya entrando un poquito en materia de lo que es la inducción, lo primero que les voy a enseñar es a conocer el SENA, la plataforma del SENA y todo lo correspondiente a la entidad. Entonces, yo tengo una pequeña presentación aquí. Voy a compartirla. Ahora, ¿dónde está? Voy a compartir con alegría. Vamos a compartir esta cuestión. Listo. Todos están viendo el logotipo del SENA, el empleo es de todos, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, instructor. Sí, señor. Por favor, me confirman. Sí, señor. 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 Okay. Perfecto. Ok. Que me digan tanto señor, me hacen como sentir más bien. Ok. Bien, permítanme que aquí está ingresando alguno. No, a ver quién ingresó. Ah, no, están escribiendo en el chat. Perfecto. Muy bien. Señoras y señores, ustedes desde hoy empezaron la formación en el Servicio Nacional de Aprendizaje, la entidad más querida por los colombianos. Dentro del lema está: el empleo es de todos.
y nosotros estamos adscritos al Ministerio de Trabajo. No somos del Ministerio de Educación, como muchas personas creen. Primer detalle que les comento. Estamos adscritos al Ministerio de Trabajo. Usted está recibiendo de ahora en adelante una formación para el trabajo. Aquí no es una universidad en la cual usted va a recibir una cantidad de información dentro de la cual usted después tiene que ponerla en práctica. No, aquí nosotros el conocimiento automáticamente lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque es que usted se va a formar para trabajar. Cuando usted llegue a su puesto de trabajo y usted le toque, por ejemplo, un cargo como consultor de mercadeo o consultor de servicio al cliente o consultor de ventas, a usted el cliente no le va a preguntar qué es venta, qué es mercadeo, no. A usted enseguida le van a decir cuánto cuesta este artículo, qué hace este artículo, cómo funciona este artículo. Mire, yo soy alérgico a este producto. Este producto contiene, por poner un ejemplo, yo soy alérgico al cerdo, a la carne de cerdo. Disculpe, yo llego a un restaurante y le digo a un mesero, señor, ¿el plato tiene algo con cerdo? El mesero debe decirme sí o no. Si no sabe nada, si no contesta nada, si no está capacitado, lo más probable es que va a tener un problema con el cliente, en este caso conmigo. Entonces nosotros, ¿cuál es la idea? La idea es que usted se forme para cuando llegue el momento de verdad, o sea, cuando llegue usted al puesto de trabajo, usted sea una persona capacitada, idónea y competente para desempeñar cualquier trabajo referente a un tecnólogo en gestión de mercado o un tecnólogo en mercadeo. No voy a ahondar un poquito de lo que es mercadeo, porque eso a su tiempo lo verán. La bienvenida a la inducción se le da hoy a los grupos 234-8281 y 234-8498, pertenecientes al programa de tecnólogo en gestión de mercados. La agenda, saludo y presentación, ya nos presentamos, luego viene, hablamos de la contextualización del SENA, luego hablamos de las reglas de comportamiento y el reglamento del aprendiz, vamos a darle unas nociones de eso. Hablamos un poquito del programa de formación y tenemos un espacio para las preguntas. El objetivo de esta actividad es darle la bienvenida a ustedes, señores aprendices, contextualizar al grupo sobre el SENA y sobre el programa de formación junto con la metodología. En este caso los estamos saludando su equipo ejecutor, que hoy está conformado por el instructor de ética, el profesor Jimmy Ahumada, instructora de bilingüismo, Daniela González, instructor técnico vocero, que es el instructor Armando de Ávila, y en este caso el instructor líder de programa, que es este pechito que ven aquí, así me hicieron. La misión del SENA como tal, el SENA está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado, de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. En español, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente, nosotros a usted lo estamos formando integralmente. A ver, yo no voy a ahondar, por ejemplo, la señorita Alejandra Carvajal. La señorita Alejandra Carvajal va a recibir una formación técnica, ¿sí? Y además de técnica, va a recibir una formación en cuanto al bilingüismo, además de eso, de ética y valores y de tener seguridad y salud en el trabajo. Además de eso, ustedes van a tener el apoyo, o vamos a tener el apoyo de bienestar al aprendiz, teniendo varias actividades que lo van a enriquecer a usted como persona y como trabajador cuando usted llegue al puesto de trabajo. ¿Cuántas personas, los que tienen experiencia laboral actualmente o los que están laborando, cuántas personas se han dado cuenta que en las empresas los han desechado? ¿Por qué?
porque son buenos técnicamente hablando, pero son unas malas personas, son malos compañeros, no saben trabajar en equipo. Están buscando que el compañero tenga una falla para enseguida él salir a brillar. Y muchas cosas que van presentándose sobre la marcha. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Nosotros le prestamos a usted una formación profesional integral. Es decir, usted no va a salir con un título profesional, título de tecnólogo, pero con unos valores, ¿sí? Y con unas enseñanzas que a usted le van a servir en su vida laboral. En el año 2021, la entidad será de clase mundial en la formación profesional integral y en el uso de la apropiación de la tecnología y la innovación. Esta visión está ya obsoletica, no la han cambiado. Ahorita que no la cambien, pues. Tecnología e innovación al servicio de personas y empresas habrá contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de aportes relevantes. Además de que usted va a adquirir algo de conocimiento, valores, etcétera, también usted puede desarrollar su conocimiento. ¿Por qué? Porque es que también el SENA tiene un centro de investigación. El centro de investigación está sujeto a que ustedes desarrollen dentro del área de mercado, del área de comercialización, algún proyecto de investigación que aporte al país, tanto en el área académica como en el área laboral. Pasamos acá. Bien. La inducción como tal consta de cuatro guías. La primera guía, hablamos de la contextualización del SENA, es decir, cuando usted conozca, para que usted conozca el SENA y que sepa que, digamos, en qué cancha está jugando. Luego hablamos de mi ambiente de formación. Es el conocimiento completo de la institución, desde el director hasta usted como aprendiz. Luego hablamos de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Formamos los equipos de trabajo. Todas las actividades en el SENA, las actividades de desarrollo del SENA, tienen, óigalo bien, tienen que ser en equipos de trabajo. Hablaremos también de la formación por proyecto. El tipo de formación que usted va, el modelo de formación que usted va a recibir acá. La guía número 4 habla de la alternativa productiva. Aquí no solamente se va a formar usted. Y cuando ya termine, hombre, muchas gracias, pero ya cumplimos con usted. No. Automáticamente se está enfocando, lo enfocamos. Si usted va a trabajar o va al campo laboral o quiere hacer un emprendimiento o quien quita montar una empresa. Cualquier alternativa del área productiva, que son los 6 meses finales de la formación, usted puede acceder a ellos. El programa tiene una duración de 24 meses, 18 meses de la etapa lectiva y 6 meses de la etapa práctica, lo que les estaba comentando ahorita. La propuesta metodológica a seguir el programa de formación se basa en proyectos formativos, en un momento vamos a hablar de eso, con el fin de entregar respuestas realistas para el logro de las competencias por parte del aprendiz y en contexto del entorno productivo y social. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a estar en la fecha de ingreso suya aquí, si mal no estoy, fue el 28 de junio. Creo que ese día tuvimos problemas con la plataforma. 28 de junio, ese día tuvimos un problemita con la plataforma, no pudimos empezar. La idea era hacer esto que estamos haciendo hoy, lo hubiéramos hecho ayer. Pero bueno, si la vida te da limones, aprendes a hacer limonada. Entonces, hicimos la limonada y nos damos cuenta de que usted el 28 de junio del 2023, usted debe haber culminado dentro de los tiempos su etapa productiva y ya esperar la certificación. ¿Cómo así? Obviamente, 18 de
del 28 de junio de este año, teniendo en cuenta 18 meses más o menos, aproximadamente el 18 de diciembre, porque son 10 días antes que se acabe el año, más o menos como en diciembre del año entrante, aproximadamente, ya usted debe tener aprobada su etapa lectiva. Si usted no aprueba estos 18 meses de etapa lectiva, no puede acceder a la etapa práctica. ¿Ok? Y así completar los 24 meses de desarrollo del programa. El proyecto se llama Implementación de Modelos de Comercialización de Productos y Servicios. Busca generar estrategias de comercialización de servicios, externalización, tercerización, outsourcing, entre otras, que pueden ser utilizadas en las empresas u organizaciones con el propósito de optimizar sus procesos, recursos y minimizar costos de operación, garantizar la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Este proyecto usted se lo debe aplicar a una empresa. Profesor, ¿cómo hacemos si nos toca en el grupo de trabajo? Yo vivo en Cali, mi compañera vive en Medellín, mi otra compañera vive en Bogotá y mi otro compañero vive en Barranquilla. Si usted labora en alguna empresa en el área comercial y quiere desarrollarlo allá, ustedes pueden, por medio de las TICs, es decir, por correo electrónico, por WhatsApp, por mensajería, por donde usted quiera, por internet, como decimos vulgarmente, se pueden pasar la información y aplicar lo que se está dictando en clase común y corriente. Eso no tiene problema. No es prácticas que usted va a hacer, sencillamente va a aplicar. Los modelos que vamos a impartir aquí en la formación, lo va usted a aplicar en un proyecto productivo. Luego, es decir, que a través de la contratación de servicios especializados se puede dar una respuesta al sector productivo frente a las exigencias de los procesos de comercialización, dando la respuesta dinámica al mercado actual y generando nuevas ideas de negocio para emprendedores colombianos. Profesor, yo no quiero hacerlo con la empresa, yo quiero hacer mi negocio. Excelente. No, profesor, yo trabajo en una empresa pequeña. Esa empresa tiene apenas 10 empleados y estamos apenas armando lo que es el departamento de mercadeo y de mercadeo y venta. Fantástico. Yo les recomiendo las empresas pequeñas o hacer su emprendimiento. Porque las empresas grandes, poco o nada nos prestan atención. Simplemente cuando les dan resultados y después los gerentes y los presidentes para tomarse la foto y decir que ellos fueron los de la idea. Entonces yo les recomiendo desde ya vayan ubicándose en una empresa para realizar el proyecto. Esas estrategias que les vamos a entregar a los empresarios van a ser de mucha utilidad, enriquecedoras para usted y también para el empresario. ¿Ok? Ahora, si usted trabaja en la empresa haciendo esto, como dice el disco, yo no digo nada que lo diga otro. Me parece fantástico. ¿Ok? Voy a dar un espacio de 5 minutos. Por favor, quien tenga alguna duda, pregunta hasta donde voy, con mucho gusto le puedo responder. Adelante. Levanten la mano. William levantó la mano. Aquí tengo la William y Heidi Morales. Profe, lo que pasa es que yo levanté la manita ahora empezando la charla, entonces no sé cómo bajar la manito. Ah, no, no me preocupe, yo aquí le colaboro, compadre. Listo. Solucionar el problema. Listo. Heidi Morales. Ay, tengo una pregunta. Es que yo estoy pues trabajando de mercaderista, ¿no? Perfecto. Digamos que yo termine el curso. ¿Cómo se hace ahí el proceso para poder
hacer los 6 meses de práctica. Sí, bueno, me voy. Sí, me vas a hacer anticiparme a la cuarta guía. Pero bueno, me cae bien, te voy a contestar. ¿Qué pasa? Hay una alternativa de etapa productiva, que es las personas que laboran en las empresas, en el área comercial, única y exclusivamente en el área comercial. Debes anexar, vas a recursos humanos que te den una carta laboral con las funciones que ejerces en la empresa. El cargo, las funciones y el tiempo que tienes. Tienes que tener 6 meses trabajando con la empresa, anexando las funciones en el área comercial. Eso pasa a un comité, se revisa la carta, autenticidad, que cumplas con todas las competencias, que sean afines las funciones con las competencias que vas a realizar acá, que vas a desarrollar acá. Y si pasa, no hay ningún problema, no tienes que hacer práctica. Ah, ok, muchas gracias. Sí, más mejor, como digo, más mejor, como dice el Corroncho. Bien, Adriana Acevedo y Juan Miguel Díaz Lazo. Bueno, profe, una pregunta. Entonces, digamos, en caso tal en el que, por ejemplo, yo esté empezando pues mi emprendimiento, habría la posibilidad, digamos, a mí me toca hacer prácticamente pues todo y no tengo, digamos, que todavía, y no sé si en 2 años ya tenga toda la parte legal, digamos, ahí como podría ser. Deje que llegue eso. Aquí cada día tiene su afán, ¿ok? Si usted empieza su emprendimiento, al final hay una opción de alternativa, o sea, una alternativa productiva, que es el proyecto productivo. Cuando usted llegue allá, si lo tiene, le hacemos. Si no, esperemos que pase los 18 meses y ahí sí podemos tomar la decisión. Ahora, si es para el proyecto formativo, no tiene ningún problema. Gracias, profe. Bien, mijita. Juan Miguel. Juan Miguel. Este aprendiz es como canzoncito, Armando de Ávila. Muy buenas noches nuevamente. Así, bueno, mira, así hay una inquietud importante que seguramente muchos de los aprendices tendrán esa condición. Si el aprendiz está desempleado, es el mejor momento para destapar o activar o dimensionar esa iniciativa, ese emprendimiento escondido que ha tenido todo el tiempo. Es la mejor oportunidad. Yo creo que ahora que Adriana hizo el comentario, podríamos decir de que ese es el referente. O sea, la oportunidad para que entendamos que el emprendimiento, hoy el emprendimiento o los emprendedores tienen todos los insumos, tienen todas las políticas públicas de apoyo. Entonces, caería bien que el proyecto formativo realmente lo desarrolle en el marco de esa idea que ha tenido todo el tiempo, pero que no ha tenido la oportunidad para desarrollarlo y con nosotros podría ser una gran oportunidad y una gran experiencia. Quería aportar eso, especialmente para las personas que están desempleadas. Eso que acaba de decir el profesor Armando, bueno, Armando se adelantó como por ahí como 2 meses de lo que iba a decir, pero bueno. Armando, me vas a disculpar. Esa parte de emprendimiento, el profesor Armando lo maneja, va a estar como pez en el agua. Eso es lo que más le gusta a él. ¿Ok? De hecho, estuvimos hablando hace poquito sobre un emprendimiento que él está asesorando y de verdad que en ese sentido están en buenas manos. Yo no les digo a ustedes, hagan emprendimiento, váyanse para las empresas, hagan eso, va en cada quien. En su momento lo vamos a tener que hablar. Sencillamente estamos dando las pautas principales, estamos apenas llegando y estamos apenas adaptándonos a todo esto. Bien, Ángela Sánchez Londoño,
Juan Miguel. Oye, Juan Miguel, ¿qué le pasó? Hola, instructor. Qué pena, tenía problemas técnicos. Ya estoy aquí en línea. Ah, porque ya se quedó. Cuidado, se queda acalambrado con la mano arriba. Ok, instructor, una duda. Lo mío también era referente a lo de la compañera anterior. Cuando ya tengo estructurado ya un modelo de negocios como tal, con un producto ya definido, uh-huh. De acuerdo a los lineamientos de del SENA, para uno poder realizar la etapa productiva, ¿cuál sería el consejo más acorde? Dependiendo de si ya tengo, digamos, el modelo ya estructurado. Vuelvo y te respondo de la misma forma que le respondí a tu compañera. Cada día tiene su afán. Yo sé que ustedes tienen, y algunos tienen ya inclusive los negocios montados y todo. Yo les voy a recomendar lo siguiente. Las preguntas de cuando lleguemos a la cuarta guía, más o menos es la otra semana que tenemos sesión en línea. Guarden esas preguntas para ese día, ¿ok? Cuando ya vayan a la etapa productiva, eso. Si ustedes lo quieren hacer, si con su emprendimiento, si ya lo tienen montado, o que quieren montar su emprendimiento y quieren aprovechar el proyecto formativo para hacerlo, de una vez la respuesta para todos es sin miedo, autorizado. No tienen ningún problema. Si ustedes lo van a hacer para etapa productiva, esperemos cuando toque el tema y vamos a, para ir avanzando en lo que estamos hablando y vayamos a etapa productiva con un buen surtido de preguntas. Listo, Juan. Ok, perfecto, ya me aclaró las dudas. Muchísimas gracias. ¿Para qué nos vamos a despelucar ahora? ¿Qué le pasó al conquistador de México, Hernán Cortés? Instructor, buenas noches. ¿Usted conquistó México? Sí, señor. Ese fue mi tío. ¡Ah, caramba! Instructor, no era la pregunta la que hizo el compañero ahí, pero también sobre la parte comercial. O sea, ya cuando uno está en la parte productiva los últimos 6 meses, ¿esa carta se trae ahorita comenzando o cuando ya lleguemos a los 18 meses? Si usted llega a los 18 meses. Ahora mismo ustedes olvídense de la etapa productiva hasta que ya termine. Por eso les dije, si ustedes no tienen aprobada la etapa lectiva, ni se asomen a la productiva, que para allá no van. Como dice el disco de Joe, no te vistas que no vas. Sino una cosa, primero tienen que aprobar la inducción. Si no apruebas la inducción, no pasas a etapa lectiva. Si no apruebas la lectiva, no pasas a productiva. Y si no apruebas la productiva, no te certifica y fuera pato. ¿Listo? Entonces, vamos. Vamos. Apenas estamos gateando. ¿Ok? Cuando ya empecemos a caminar, ya ahí la cosa se va poniendo más sabrosa todavía. Prosigo. Bien. Importante esto de aquí. Usted aquí no va a ver materias. Usted va a ver competencias que las forman resultados de aprendizaje. Para aprobar esos resultados de aprendizaje y por ende esas competencias, usted tiene que cumplir con unas evidencias. Las evidencias en la segunda guía se van a explicar paso a paso. La primera guía hablamos de lo que es contextualización SENA. En esta primera guía se contextualizará sobre los lineamientos institucionales para adaptarse a su lugar de estudio con motivación y empoderamiento. Motivación creo que hubo de más con el profesor Jimmy, que si ustedes no quedaron motivados con el profesor Jimmy, entonces no sé qué tendremos que hacer aquí, una fiesta, alguna cosa, no sé. Pero bueno, me gustó mucho la entrada del profesor Jimmy, Armando también, Daniela, no se vayan a poner bravos conmigo, pero de verdad, y empoderamiento. ¿Qué quiere decir esto? Señores, desde ya, ustedes son aprendices. Desde ya, ustedes están en el SENA. El éxito que tengan con esta carrera es labrado por usted y obtenido por usted. Y además de eso, el logro es suyo. Sí, uno se enorgullece que los aprendices allá, de pronto quien quita, vamos a ver quién está por aquí. Supongamos que Tibisay, ¿dónde está?
¿Se durmió? Yo estoy aquí, estoy escuchando, poniéndole cuidado. Ok, Tibisay, ¿tú no estudiabas gestión de mercado antes? No, profe, yo antes había iniciado era con APSE, creo que era que se llamaba Análisis y Desarrollo de Sistemas. Pero después que pero abandoné el proceso y pues tardé un tiempito y volví otra vez y me volví a escribir, pero esta vez pues tomé esta carrera. No, está mejor, aquí está mejor. Sí, porque pues siento que es como el lugar mejor para mí, porque en el otro no lo entendía mayor cosa. Aquí esto es más chévere. Miren, muchachos, sí. Les voy a comentar algo. Aquí la vida se la da a usted. Esto es como los que prestaron servicio militar saben muy bien. Aquí la vida se la da a usted. Si usted cumple con todas las exigencias que se le, por exigencia no, con todas las actividades que se le presentan acá, usted no tiene ningún problema. ¿Sí? Si usted cumple con asistir a las sesiones, a los encuentros sincrónicos, no va a tener mayor problema. Aquí, ¿cuál es el problema? Que usted no cumpla. Ya, así de sencillo. Aquí hay un reglamento. ¿Sí? El reglamento del aprendiz. El reglamento del aprendiz es su deber conocerlo. Ahorita que esté en la plataforma, les voy a comentar un poquito más sobre el reglamento del aprendiz. Pero entonces, muchachos, yo les digo, para que sepan la primera regla que les voy a dar. Usted está en etapa de inducción. Si usted no cumple con las evidencias, o sea, con los trabajos que se le ponen acá en la etapa de inducción, no pasa a etapa lectiva y automáticamente queda fuera del programa. Entonces, muchachos, en ustedes está. Por ahí nos estaba agradeciendo que porque estamos a esta hora aquí, no. Vea, a nosotros, los instructores, no nos tienen que agradecer porque estemos dándoles clases. En verdad que es el día que uno no le dé clase a usted. Primero, porque para esto me paga. Segundo, porque yo no doy clases porque me tocó en la vida. No, yo doy clases porque sencillamente me gusta. Yo tengo por eso 11 años en el SENA. Fuera de eso, capacitando empresas y haciendo capacitaciones en empresas desde los 26 años. Entonces, ahorita cumplo 45. Yo sé que parezco de 25, pero tengo 45. Armandito está más pelado. Bueno, entonces, básicamente, usted es el que se pone. Si usted no cumple con la etapa de inducción, sencillo, no puedo hacer nada. Me toca sacarlo del programa. Porque es que la etapa de inducción tiene cuatro resultados de aprendizaje que forman una competencia. Entonces, si ustedes no cumplen con un resultado de aprendizaje, bueno, las flores para después. ¿Qué pasa? Cuando usted no cumple con un resultado de aprendizaje, automáticamente usted quedó fuera del programa. Aquí no hay habilitaciones. Aquí no hay. Sí hay recuperaciones de pronto ahí, pero se llaman plan de mejoramiento. Y eso lo condiciona a usted para que cuando vuelva a caer en el mismo error, ya toca cancelar. Muchachos, vuelvo y repito. Aquí usted pone de su parte. Asiste a las sesiones en línea. Cumple con las evidencias, no tiene ningún problema. Bien, prosigo acá. Se sugiere leer en su totalidad el documento para desarrollar cada una de las acciones propuestas a tiempo y cumplir con la evidencia calificable de manera exitosa. Esta primera guía consta de dos evidencias calificables. ¿Cuáles son? Hay uno que es el foro social y otro que es un cuestionario. Ya me voy para allá. Y voy a compartir la presentación correspondiente a la voy a salirme de acá, pero me permite un momentico, voy a cerrar el navegador.
Ay, no. El computador está más lento que la defensa junior. Esperemos un momentico que... Salir, perfecto. Bien. Ok. Voy a compartir entonces y ahora vamos a empezar la entrada. En el chat de aquí de la sesión voy a colocar un link de entrada directa a la plataforma Territorio. Ese link pueden grabarlo como favorito dentro de su navegador. El navegador que van a utilizar o que se les recomienda utilizar es Google Chrome. Piririn. Pin. Listo. Aquí tengo Google Chrome. Para ingresar directamente a la plataforma, marco la siguiente dirección. Sena. Punto territorio, territorio punto LA. Yo lo tengo predeterminado aquí y automáticamente ingresa. Le quito el anuncio. En la esquina superior derecha dice inicio de sesión. Le damos clic. Y me aparece el número de mi cédula y la contraseña. Yo lo tengo esto es el mismo, la cédula es la misma y la misma contraseña de Sofía. Los que quieran pueden ir ingresando. Los que quieran pueden ir ingresando desde sus casas para que puedan ya familiarizarse con la dirección que les acabo de compartir. Esa es una entrada directa. Ahí no tenemos que ingresar a Sofía. ¿Por qué? Porque es que mañana o pasado mañana tiene algún problema la plataforma Sofía. Profesores, que no he podido ingresar a la plataforma. Como siempre, yo estoy en la plataforma. No, profesor, entonces me toca darle la dirección nueva y que vuelvan a ingresar. Bien. Obviamente ustedes como aprendices no van a tener la cantidad de grupos que yo tengo acá. A usted le va a aparecer, si es de la ficha 81, este muñequito. Y si es de la ficha 98, este muñequito que está por acá. Entonces yo voy a coger, vamos a coger la del 81, que la de la 98 llegó después. Le da clic sobre el nombre de gestión de mercado que le aparece ahí y automáticamente aparece la plataforma o más conocido como el ambiente virtual de aprendizaje. Este es su salón de clase. ¿Sí? Aquí usted es donde va a interactuar y a desarrollar su formación. Este es el salón que a usted le tocó. ¿Listo? Aquí, para que se familiaricen con la plataforma, en la esquina superior izquierda está el nombre del programa, número de ficha y el código del programa en Sofía. Luego, esta es la imagen de gestión de mercados impartido por, aquí está el nombre de todos nosotros. Luego vienen las herramientas del curso. A usted le aparecen menos herramientas. ¿Por qué? Porque usted tiene rol de aprendiz. Nosotros tenemos rol de instructor y tenemos que hacer ciertos cambios en la plataforma. Anuncios, participantes, y aquí va la primera recomendación y la primera tarea, aparte de las calificables. Herramientas aparece. Anuncios, participantes, y aquí está. ¡Ah, caramba! Pero aquí hay gente pilosa. Bien, si se dan cuenta, nosotros tenemos todos la foto y la información de cada uno de nosotros.
Por ejemplo, si usted quiere comunicarse conmigo, le cae el, por favor, sin burlarse, aquí está mi foto, aquí está la información que a usted le compete sobre este parroquiano. Aquí aparece mi correo alternativo, cualquiera de los dos correos los utilizo. Aquí está mi profesión, mi rol, resumen profesional, mi experiencia, la ubicación, es decir, al centro de, que pertenezco, en la ciudad de Barranquilla, el horario en el cual yo atiendo, mi número de teléfono, aquí está. Sí, aquí ustedes tienen la información correspondiente a este parroquiano. Así como yo tengo la información, sí tenemos nosotros la información, por lo pronto vamos a ver Luz Daniela Álvarez, vamos a chismosear, esto es como el Facebook. La información, ok. Si usted quiere añadir algún tipo de información, todos deben colocar en esta información, deben editar el perfil y colocar su correo electrónico y número de teléfono, además que la foto. ¿Ok? Primera tarea que van a tener. Suben una foto, preferiblemente actual. No vayan a poner la foto del quinceañero, de la primera comunión, del bautizo, no. Y le dan editar el perfil, que lo pueden editar, no les digo dónde lo van a editar, y van a colocar su número, van a habilitar su número de teléfono actualizado y el correo electrónico. ¿Listo? Es la primera tarea que les voy a colocar. ¿Por qué? Resulta que mañana, pasado mañana, Juan Camilo Cárdenas, no sé si está en línea, Juan Camilo Cárdenas, yo necesito hablar con él porque Juan Camilo le llegó un beneficio. ¿Está por ahí? ¿Juan Camilo está por ahí? Vale. Resulta que Juan Camilo es un estudiante, un aprendiz destacado, y le van a dar un premio de, por ejemplo, puede ser un viaje a Cartagena con dos personas, para dos personas, ahora mínimo de Cartagena, para dos personas, y no lo han podido contactar. Yo ingreso aquí, Juan Camilo, información, lo llamo por teléfono, le mando un correo y listo. Ya si el hombre no contesta, pues ya cumplimos con la labor. Listo. Aquí está todo el listado de los aprendices que pertenecen a esta ficha. Aquí hay gente levantando la mano. A ver, a ver, a ver, a ver. Luz Daniela, cuéntame. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Cuando ingresó a mi información, quería hacerle una pregunta sobre eso. En esos momentos estoy viendo para editar mi perfil, pero yo veo que tengo el correo electrónico. Entonces mi pregunta es, ¿tengo que colocarlo donde dice resumen profesional, en la experiencia no, o en otras notas? Ya voy, ya eso voy, ya, mi... voy, ya voy, ya voy. Bien. ¿Cómo editamos el perfil? ¿Ustedes ven el ojito que está aquí? Me parece como un ojo que está aquí, el logotipo de territorio. Le damos clic y aparece editar perfil o salir. Obviamente, editar perfil. Voy a editar mi perfil. Y aquí aparecen todos los datos habidos y por haber. Para que aparezca, para que se visualice, usted debe darle nada más clic en el chulito que está aquí. ¿Ok? Muchas gracias. Okidoki, a la orden. Bien. Vuelvo y repito, no se burlen de la foto. Entonces, vamos ahora
ya participantes, información. Perfecto. Esta parte donde dice información, aquí está la información del programa. Todas las actividades de aprendizaje que va a desarrollar, la descripción del programa, las competencias que va a desarrollar y las habilidades que va a desarrollar dentro del programa. Todo esto usted nada más ingresa aquí y ya nada más lo puede leer. Y ahí tiene toda la información del programa. Importante lo que voy a decir, señores. Está bien que tengamos grupo, vamos a tener grupo de WhatsApp, pero el grupo de WhatsApp no es para que me estén escribiendo a preguntar cuál es el link de la sesión en línea. ¿Cuándo tenemos sesión en línea? Profe, ¿por qué actividad de proyecto vamos? Todo eso me lo han preguntado. No quiero que ustedes ingresen a ese círculo vicioso de que todo lo van a hacer por WhatsApp y no ingresan a la plataforma. ¿Por qué? Pasa, resulta y acontece de que el no asistir a la plataforma durante 2 meses automáticamente da cancelación directa. Perdón, 1 mes, cancelación directa. Si usted no ingresa a la plataforma, porque es que ahí dice el trabajo y después, bueno, ingrese. Vea los anuncios. Los anuncios a usted le llegan al correo. Ahora vamos a hablar de los anuncios. Voy aquí donde dice anuncios y mira lo que viene aquí. Pues digo que el internet mío es un poquito lento porque yo me pego aquí al del vecino. Entonces, mire que aquí todos los instructores nos hemos presentado. Obviamente la profesora Daniela usa un banner de niña. Yo uso un banner de niño. Yo soy niño. Y aquí están el saludo de bienvenida. Esto que está aquí le debió haber llegado a su correo. Para la sesión en línea, que está sesión de bienvenida y contextualización cena, esta información le debe haber llegado a su correo, lo mismo que el link de la sesión en línea. Hoy lo coloqué de manera, o sea, ajena o externa al anuncio. El próximo, que va a ser mañana, les debe aparecer el próximo enlace para realizar la sesión en línea. El próximo enlace, yo les coloco aquí la palabra enlace, aquí, y ahí es el acceso directo desde la misma plataforma. Hoy, porque ustedes, algunos ni siquiera sabían ingresar a la plataforma, entonces yo no voy a jugármela por ahí. Obviamente el enlace o el vínculo, usted también le va a llegar al correo. Pero es mejor llegar desde la plataforma. Otra cosita, seguimos acá. Los anuncios, todo lo que pase en el curso, nosotros le colocamos un anuncio acá. Empezó la actividad número tal o la guía número tal, mi ambiente de formación, ran, aquí llega. Y de una vez le llega invitados a la sesión en línea de la guía número 2. Todo le va a llegar por los anuncios. ¿Qué pasa? Si mañana o pasado mañana, por ejemplo, Luis Rubio. Luis está por ahí. ¿O se durmió? Señor, sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bien, sí, señor, cuénteme. Perfecto. Vamos a suponer mañana Luis se perdió 15 días de la plataforma. No da señales de vida por ninguna parte. Y resulta que me dice, entonces hubo sesión en línea, se colgó la sesión en línea y el hombre ni por ahí se apareció. Profesor, es que usted no me avisó. Me da muchísima pena, pero para eso existen los anuncios en la plataforma. ¿Ok? Sí, profesor, también envían correos electrónicos, ¿no? Envían la información por correo electrónico. El correo llega directo. O sea, no es que yo se los envíe. La plataforma le envía a usted el correo electrónico. Sí, sí, ahí no hay pierde. Sí, sí, me di cuenta. Pero para que veas que sí hay pierde a veces hoy. No creas.
De todo hay en la viña del Señor. Ah, sí, eso es muy cierto. Eso sí. Bueno, seguimos acá. Contenido del curso. Y ahora me voy para el contenido del curso. Voy a darle clic. Y esto es lo que usted va a encontrar en el contenido del curso. Aquí de empezar. Bueno, perfecto, ya empezamos. Inducción. Usted encuentra aquí una carpeta que se llama Gestión de Mercados 23 RARRAN con el número de su ficha. Y encuentra una carpeta que se llama Inducción. Lo que usted visualice aquí en estas carpetas es lo que usted tiene habilitado para el desarrollo de las actividades. Inducción, perfecto. Inducción lo componen tres carpetas principalmente. La primera carpeta están las actividades de inducción que están vigentes. En este caso, contextualización cena, que es la que estamos dando hoy. Abrimos la contextualización cena y encontramos la guía de aprendizaje. Para acceder a ella y descargarla, que dice aquí, y le damos clic en aquí. Vemos porque el internet del vecino está rápido. Aquí está la guía de aprendizaje. Ahorita vamos a hablar de la guía de aprendizaje para cada una de las evidencias. Luego el material de formación, es el apoyo, lo que usted va a consultar para desarrollar las actividades. Aquí acceder a la versión PDF, perfecto. Acceda y descargue. Aquí está el material, usted lo lee, bla, 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 bla. Perfecto. Material de apoyo. Aquí está el reglamento del aprendiz SENA, el himno del SENA, historia del SENA contada por Rodolfo Rodríguez Martínez Tono, que en paz descanse, fundador de la institución, e inducción a los símbolos del SENA. Vamos a la inducción de los símbolos del SENA. Son unos videos, son una serie de videos y de documentos. Yo creo que esto es un documento. Sí, esto es un documento. Aquí está el reglamento del aprendiz, en el cual habla de los derechos, de los deberes, las prohibiciones, el desarrollo de la etapa productiva, etcétera, etcétera. Eso tenemos bastante tiempito para leer. Luego hablamos de el foro social. Es la primera evidencia que usted va a entregar. Y luego el cuestionario de la dinámica organizacional del SENA. Bien. Por lo pronto voy a cerrar aquí la carpetica de inducción y ahorita nos vamos a la guía. Luego viene una carpeta que se llama tableros. En los tableros existe una carpeta que se llama cronograma de la inducción. Y el cronograma de la inducción aquí está. Vamos a verlo. Este cronograma, de pronto no lo alcanzan a visualizar. Si en su computador no lo puede ver bien, usted está cortico de vista, así como yo, que estoy viejito y ya la vista me falla bastante. Entonces, puede descargarlo acá abajo donde dice cronograma de inducción. Aquí está la versión descargable. Acá arribita le da descargar. Esperemos que el hombre descargue. Acuérdense que el internet mío es... Lo descarga y lo puede utilizar. Es decir, la primera... evidencia que es contextualización cena inició obviamente el 28, pero ya ustedes saben lo que ocurrió, y el 2, o sea el viernes, ya debe estar entregada las dos evidencias. Ok, el día 2, el viernes, si Dios quiere, tendremos sesión en línea, o si no, la de pronto tentativamente puede ser mañana o el viernes, no sé. Vamos a ver, no quiero que se le cruce el horario a los instructores, tengo que reunir con ellos mañana. Si la hacemos mañana o el viernes. Y tiene hasta el día 6, es decir, tiene todo el puente para que realice la actividad Mi Ambiente de Formación. Y así sucesivamente. El día 12 de julio debe estar las 4 guías desarrolladas, y aproximadamente el 15 de julio debe estar
calificada la inducción. ¿Por qué 3 días? Porque es el tiempo que nos dan a nosotros para calificar completamente la inducción. ¿Listo? Aquí pueden acceder al cronograma. ¿Para qué es el cronograma? O sea, en el anuncio usted va a recibir la información. Pero en el cronograma usted va a saber cuándo tiene la fecha límite de entrega de cada una de las actividades correspondientes a la inducción. Bien, voy a cerrar aquí tableros y me voy aquí donde dice sesiones en línea. Ahora mismo esta carpeta está vacía porque esta carpeta, en esta carpeta está, esta carpeta está vacía porque aquí van las grabaciones de las sesiones en línea como esta que estamos ahora desarrollando. Sí, yo subo la grabación, se les hace un anuncio para que sepan que ya está disponible con el enlace directo y además que en la sesión en línea va un resumen de esta sesión que estamos hablando. Yo todas las sesiones en línea, todo eso, yo lo subo a mi, yo tengo un canal de YouTube. En el canal de YouTube subo todas las clases que voy dando y es público, no monetiza. Y hay muchos aprendices, veo que inclusive muchachos que van y lo toman de consulta. De pronto a veces uno dice una cosa en una clase, todas las clases no son iguales, etcétera, etcétera. Bien, no les voy a decir el canal de YouTube todavía, ni tampoco lo voy a aceptar. No, mentira, yo les voy ya en la primera, esta sesión va a YouTube y en YouTube queda de una vez grabada aquí. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a una... Los escucho, si tienen alguna pregunta. Profe, qué pena. ¿Con cuánta frecuencia hay sesiones en línea? En la inducción, cada vez que hay una actividad, se hace una sesión en línea. En la etapa productiva, por cada actividad de proyecto, les muestro el proyecto productivo. Ah, no, eso es mañana, eso es la próxima. Cuando venga el proyecto... Cada actividad de proyecto tiene por cada instructor una sesión en línea, mínimo. O sea, ustedes semanalmente van a tener una sesión en línea. Ojo, si usted tiene algún tipo de duda y quiere que el instructor le dé una mano con eso, puede solicitarlo y concertar con el instructor una sesión corta de media hora, una hora máximo, para despejar dudas o algo por el estilo. Eso lo veo yo. Ya cuando estén con Armando, Armando decidirá si las hace o no las hace. Bien, prosigo. Pirirín, pim, pim. Bien, entonces, esta es la guía de la actividad de inducción número 1. ¿Ok? Que tiene como nombre contextualización SENA. Competencia, resultado de aprendizaje. Bien. La competencia a la cual está toda la inducción se llama promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral, social asignados al proceso de inducción. Resultado de aprendizaje, reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación de acuerdo con la dinámica de la organización SENA. Desarrollo de la guía, 2 horas. Presentación, eso lo leen ustedes. Formulación de actividades, hay 2 actividades. La primera es el foro social. ¿Ok? En el foro social, espacio aquí se crea, cuando lleguemos a, ¿cómo accedemos al foro social? Vamos una vez acá. Inducción. Nos vamos donde dice la carpeta foro social. La actividad foro social que está abajo. Y le damos aquí donde dice ver foro. A mí me lleva a todos los foros. A ustedes lo debe llevar directamente al foro social. Demora un poquito en cargar. Ustedes saben, el internet del vecino. Como yo tengo tanto foro.
¡Caramba! Oiga, pero estamos. Oye, Jimmy, estos muchachos vinieron automáticos. Sí, señor, ya están todos calificados. Eso veo. Oye, usted también está automático, compadre. Eso veo, lo veo bien. Eso me gusta. Bien. ¿Qué pasa? Sencillamente, ustedes deben... yo creo que yo hice el primer aporte. Aquí está. Aquí está la instrucción del foro. Y aquí está la pregunta a responder. Veo que yo, Mayra, Juan Camilo, Carolina, Juliet, en fin. Todos ellos han subido los correspondientes al foro. Bueno, hay que hacerle los comentarios. Ah, que estos son nuevos. Bueno, listo. Perfecto. Este foro, si usted sencillamente responde a esta pregunta, ya con eso cumplió con el foro. ¿Listo? Aquí la pregunta, no tiene usted que haber ido a la NASA. ¿Cuáles son sus expectativas frente a la especialidad en curso y cómo cree que esta ayudará a su formación profesional? Lea la pregunta y la responde, es personal. La pregunta es personal. No se copie del compañero. Eso se ve feo. Bien. La segunda evidencia es cuestionario dinámica organizacional del SENA. La misma historia. Abre la carpeta, le da clic en el nombre y automáticamente le da ver evaluación. Son 8 preguntitas. Les recomiendo cuando vayan a desarrollar, desean la evaluación en una nueva ventana, le den clic y le dan continuar. ¿Para qué? Para que no se los vaya, porque cuando lo dejan aquí, lo van por la mitad de la evaluación y se les puede caer. Entonces, aparte ya, ella trabaja solito. ¿Listo? Para realizar esta actividad, les recomiendo leer el material de formación. ¿Ok? Bien. Cuando empezó la charla, ahora que estoy viendo el tema, bueno, vamos ¿hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración? No, señor. El señor que no tiene nombre, por favor, había levantado la mano. Ok, Uber Peña. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yo, don Uber. Quiero una preguntita. ¿Solamente serían esas 2 evidencias por el momento que están activas? Hasta el viernes. ¿Cierto? Ah, listo. ¿Y ahí después del viernes vuelven a subir otra vez en la misma plataforma? Claro, compadre, ¿qué más? ¿Usted cree que cuántas plataformas tiene el SENA? ¿Una sola? Preguntaba. Las 2 primeras se borran ahí o quedan activas todavía. Las 2 primeras evidencias, o no sé. Claro, obviamente, ya se acabó el tiempo. Final, sí. No va más. Ah, listo. Más que todo era como eso. Final no va más. Se acabó. Ahí tiene. Es más, si se dieron cuenta, si fueron observadores, aquí está. Material de formación, ¿dónde está? Miren, por ejemplo, aquí está el cuestionario. En el cuestionario, ¿se dan cuenta? Miren la fecha límite. Fecha de cierre, 2 de julio. El 2 de julio a usted no le va a aparecer la ¿cómo se llama? El cuestionario para que lo resuelva. Listo, profe, gracias. Claro. Listo, hermano. ¿Quién? Hay un muchacho que no tiene nombre en el... Dígame. ¿Con quién hablo? Buenas noches, ¿cómo está, instructor? Con Andrés Ardila, de la ciudad de Neiva, Huila. ¡Ah, caramba! Opita, ¿cómo le va, hermano? A mucho honor, sí, señor. No, excelente, bendecida noche. Sí, señor. No, pues, mi inquietud, la verdad, y como el afán, yo fui una de las personas que les envió el correo
que la plataforma no estaba sirviendo, que habían fallas, pues la verdad es muy emotivo, ¿no? Saber de que de pronto esa oportunidad no se ve todas las veces y que pues en mi afán, lo que ustedes enviaron al correo, me reenviaron, que de todas maneras les agradezco mucho. Empecé a leer, porque se trata mucho de esa dinámica de leer, ¿no? Y empecé a responder porque me sentí como un poquito como asustado y presionado al mismo tiempo. Dije, uy, la plataforma no está sirviendo, me voy quedando en trabajo y pues mi idea no es quedarme, mi idea es ir a nivel y pues así pues ir a corte con todo, ¿no? Entonces ese fue uno de como mis afanes en el momento y por eso fui que ya voy en el foro, ya voy leyendo lo de las evaluaciones, ya voy un poquito adelantado, pero entonces ahora comprendo que realmente estamos apenas emprendiendo, entonces por ese lado pues no quiero ser como sobresaliente, sino que pues en el afán de pronto de que me estaba quedando en el tema, pensé que de pronto, pero no, veo que no, veo que voy antes a la par. Oh, está bien, vea. Yo le digo algo, muchachos, ya voy a empezar a hablar de la formación virtual, ya, y con eso terminamos la charla. Bueno, termino yo, no sé si Armando, don Jimmy, usted no tiene que levantar la mano, hermano, desde la casa. Gracias, si está dentro de los parámetros de respeto. Bueno, primero quiero hacerles una pregunta y después una observación. Pregunta es, ¿a qué centro de formación están ustedes adscritos? ¿Quién me responde? Mónica. Luis. Sí, señor, estamos suscritos al de Atlántico de Barranquilla. Pero ¿cuál centro de formación? ¿Cómo se llama nuestro centro de formación o el centro de formación que ahora es de usted? ¿Cómo se llama? El SENA. Mercado de... El SENA, sí. El nombre del programa, el SENA a nivel nacional. Gestión de mercados. Ese es el nombre del programa. Estamos hablando del centro al cual usted está inscrito. ¿Cómo usted se inscribió? Laura. No lo sé, profe. Centro de Comercio y Servicio, Regional Atlántico. Exactamente. Ah, vale, está. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque eso está dentro de lo que usted va a hacer de contextualización SENA. Y en el mapa conceptual también tiene que estar claro eso, porque tiene que ser con base a eso. No va a ser con base a SENA Nacional, no va a ser con base a otro SENA, sino con base al Centro de Comercio y Servicio Regional Atlántico. Y ahí se va a desglosar toda la parte directiva y todo lo que pide la guía para ejecutar. Entonces, para que eso lo tengan claro, porque si no se evalúa mal la evidencia. Otra cosa, ya me respondieron y es lo que no queríamos. No responda antes de que se den instrucciones. Ya estoy viendo el cuestionario, ya lo respondieron 1, 2, 3, 4, 5 personas. De las 5 personas, 3 perdieron la evidencia. Ay. Cuando usted saca menos de 70, la evidencia está perdida. Cuando usted saca más de 70, la evidencia está ganada. La idea es que alcance el 100. Para alcanzar el 100, tiene que leer, como decía el profesor Asís, tiene que leer el documento. Eso no se responde al azar, ni a la suerte, ni al Team Marín, ni a lo que creo. No, para eso se entrega un material, para eso se entrega una guía y un material de apoyo y un material anexo en PDF. Se entregan varios materiales en los cuales usted debe consultar, así como decía Luis, es para leer, así como decía el aprendiz anterior, es para leer, esto es para leer, porque es un aprendizaje autónomo. ¿Qué tienen que hacer esas personas que ya perdieron la evidencia? Porque recuerden que si pierden evidencias, no pasan a la etapa lectiva, quedan automáticamente fuera del programa, el que no pase la inducción queda fuera del programa. Debe escribirme un correo diciéndome cuánto sacó en la evidencia para poder darle una segunda oportunidad y habilitarle nuevamente el cuestionario. Eso lo vamos a hacer porque estamos en promoción en este momento. Pero recuerde que esas oportunidades, si usted no lee, no las va a aprovechar. Las oportunidades están dadas, aprovéchelas. Muchas gracias, profesor Asís. Hombre, gracias, profesor Jimmy. La verdad es que yo no sé, yo no he aprobado ninguna promoción. Que yo sepa. Ok, entonces da el aval para que pierdan. No, la verdad es que me están cayendo como mal estos muchachos, ¿no? No, mentira. Muchachos. Por favor, comuniquen cuando tengan esa anomalía al profesor Jimmy o me pueden comunicar al profesor Armando
o me pueden comunicar a mí. Bueno, preferiblemente a los tres. De todas formas, yo aquí no autorizo nada, yo sencillamente estoy aquí metiendo mi cuchareta. Pero, por favor, al instructor Jimmy para que le realice. Muchachos, no se adelanten, yo sé que están con el entusiasmo a millón. Jimmy, en la plataforma están los datos de cada uno, ya les dije dónde lo tienen que buscar. ¿Ok? Ya. Profesor, mándeme su correo. No, para la plataforma. ¿Ok? Perfecto. Ya les hice un recorrido somero por la plataforma y ahora viene la parte, ya les dije la parte chévere, ahora viene la parte no tan chévere. Pero antes voy a atender aquí dos manitos levantadas, la señorita Mónica Santoyo y la señorita Lini Joana Sánchez. Mónica, por favor, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, profesor. Bueno, yo soy nueva en el CNE, no sé cómo se maneja, estoy aprendiendo apenas. Yo también. Pregunta sobre el horario. Y quedé perdida con lo que dijo el profesor Jimmy de la evidencia. Ya voy. Vale. Le retomo. El cuento del horario, aquí no hay horario como tal, horario y fecha en el calendario, no. Aquí el horario de atención, o sea, nosotros no estamos dando clase todos los días, así como en el colegio, como en la universidad, no. Aquí nosotros tenemos encuentros como este, que son concertados con ustedes, me imagino el profesor Armando lo va a hacer más adelante, una concertación, si a ustedes les sirve. Porque, por ejemplo, si la mayoría les sirve más de noche los encuentros, o sea, a esta hora, 6:30 hasta las 9 de la noche, fantástico, se hace esta hora. Si por cosas de la vida hoy no pudiste asistir, hombre, escríbale un correo al profesor Armando o si en la sesión es con Jimmy, profesor Jimmy o la profesora Daniela. Profesora Daniela, vea, no puedo asistir hoy a la clase porque tengo compromisos laborales, tengo compromisos familiares, tengo esta cosa, esta cosa y esta cosa. Ok, ya uno se cura de salud y ya sabe que usted no va a asistir, no cuenta con usted para esa sesión en línea. ¿Qué pasa? Usted puede acceder a la grabación de la sesión, pero no es que eso sea que lo vamos a coger de moda, no. Segundo, en el caso de la actividad del cuestionario, ¿por qué se va a hacer la promoción esta que acaba de hacer Jimmy con respecto a las personas que no le fue bien en el cuestionario? ¿Qué pasa, señores? Está bien que aquí sea un aprendizaje autónomo, pero no quiere decir que usted sea adelante porque usted sea el chacho de la película y quiera hacer el examen. Usted no puede hacer un examen, o yo como profesor no puedo evaluarle a usted un examen que yo no he explicado. ¿Ves? Por esa sencilla razón. Entonces, ¿qué toca hacer? Un correo, profesor Jimmy, le agradezco, me fue mal en el examen, si es posible, una recuperación. El profesor Jimmy está a su libre albedrío decir sí o no. Chao. Si yo fuera el profesor Jimmy en estos momentos y estuviéramos en etapa lectiva, lo más probable es que dijera que no. Pero el profesor Jimmy es más chévere que yo y toda la cosa, pues ahí tiene. ¿Listo, doña Mónica? Señor, muchas gracias. Muy bien, a la orden. Señora Lini, cuénteme. ¿Se durmió? Muchas gracias. No, para nada. Perdón. Muy atenta a todo lo que están hablando. Ah, bueno, perfecto. Pues no, qué pena, pues es que me sentí identificada con lo que estaban hablando porque yo fui una de esas personas que ingresó ayer a la plataforma y me coloqué como a investigar y a cacharrear, porque esa es la palabra paisa que utilizamos. No te preocupes. En cuanto a los cambios que ha tenido, porque pues es totalmente nueva y de hecho pues por eso accedí y presenté como los cuestionarios y lo que había y afortunadamente pues me fue bien. Sí, ya vi que pero te fue pues bien. Me queda la observación. Ya me queda la observación, seguro que no lo volvería a hacer. Ojo, muchas gracias. Ojo que en lectiva eso es. Claro que sí. Stop. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, vamos otra vez. Entonces vamos a hablar ahora sí de la parte de la virtualización y del aprendizaje autónomo y con eso me despido.
Bien, resulta así, acontece, señores, que ustedes, por ejemplo, aquí la dinámica de la formación virtual. ¿Y por qué se da la formación virtual? Y ha tomado, obviamente, del año pasado acá, ha tomado mucha fuerza. Resulta que el SENA, en más o menos en el año 2008, 2009, si mal no estoy, empezó con cursos cortos virtuales. Y a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, Colombia es uno de los pioneros a nivel mundial en educación a distancia. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con la educación a distancia y cuál es la desventaja que tenemos con la educación a distancia? Para mí, la única desventaja que tiene la educación a distancia es que, o sea, no, digamos, no es personal. ¿Sí? O sea, como le llaman, es impersonal. No sé si estoy hablando, utilizando bien el término, Jimmy, que me corrige cada rato. Es impersonal. Básicamente usted está hablando con una computadora. Físicamente usted está hablando con una computadora. En Colombia fue pionero. ¿Por qué? Porque empezó los programas bachillerato por radio. La idea era que las personas que vivían en zonas rurales muy apartadas, que tuvieran un radio, que pudieran escuchar las, como decir, la sesión sincrónica era por radio. No había internet. Hablando de los años 60, 70, por ejemplo. Y se acercaban a unos núcleos, llegaban y llenaban unas cartillas, presentaban sus exámenes, lo que van a hacer ustedes por internet, pero ellos tenían que caminar bastante tiempo y realizar esa labor. Se vuelve impersonal, ¿por qué? Porque es que, y bueno, no sé en las demás ciudades, pero no tienen el contacto directo con el docente. Hay personas que, inclusive en clase presencial, les da pena preguntarle al docente porque van a creer que le van a hacer bullying, que lo van a tratar de que no sabe, que es bruto, que da de extraerlo. A mí no me molesta para nada que me pregunten cuando estoy en clase. Obviamente, a veces preguntan es para sabotearle la clase a uno, pero ya uno sabe cuándo es eso. Entonces, muchachos, Colombia fue uno de los pioneros a nivel mundial con este tipo de formación. Cuando ya en los años 90 llegó el internet aquí a Colombia, y que todo el internet fue paso a paso, fue evolucionando, se le dio de pronto que la forma de que las mismas universidades han creado programas profesionales en formación virtual y a distancia. ¿Por qué? Narcis, si quieres te ayudo ahí un comentario importante, ya que tocas el tema de educación a distancia. Hay un aporte importante de una radio que existió en Colombia que se llamaba Radio Sutatensa. Y esa radio tenía el poder de llegar a todas las zonas rurales de Colombia y mucha gente, muchos campesinos, se educaron a partir de esa herramienta. Y y Colombia fue una de las pioneras en esa parte. De las pioneras, unos radiocitos así cuadraditos, de la época tuya. Todos sabemos, el profesor Armando quería decir que él, ese es de la época de él, pero bueno, no mentira. Entonces, bueno, cuando ya entramos las TICs, ¿cuál es el primer, digámoslo así, ahora vienen las ventajas? Yo creo que aquí hay personas de todo Colombia. E inclusive, yo he tenido la oportunidad de darle clase a personas que viven, pues colombianos que viven en Chile, en México, en Venezuela, y dar la clase tranquilamente. Yo hice una especialización de manera virtual, personalmente hablando. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la principal ventaja? Que puedes realizarlo desde donde estés. Desde la comodidad de tu casa. ¿Cuántas personas no empiezan una carrera en una universidad o en algún centro de formación utilizando la jornada nocturna y terminan retirándose? ¿Por qué? Porque salen tarde del trabajo, porque salen cansados del trabajo, porque de verdad que, imagínense, ustedes saben que es hacer un parcial después de todo el día uno trabajando, llegar a la universidad, hacer un parcial que medio lo estudiaste en la noche. De pronto no te fluyen tanto las ideas. Después empezaron los programas de los fines de semana, sábados y domingos. La gente, domingo, imagínate, domingo, en vez de estar en la playa o en la familia, no sé qué. Todos son sacrificios. Ahora, se hizo esto
en base a la educación a distancia. De hecho, esto es una titulada virtual y a distancia. El año pasado, cuando empezó la pandemia del COVID-19, el SENA y todas las instituciones de formación a nivel nacional crearon una modalidad llamada presencial y a distancia. Presencial y a distancia quiere decir que el profesor, así como estoy dando la clase yo ahora mismo, la daban todos los días. Se dieron cuenta de pronto de que en algunos casos que nosotros damos la, o sea, que daban la clase y a veces hoy dan clase, mañana dan clase y pasado dan clase, y decían, bueno, ¿qué? La repetición de la repetidera. Entonces el mismo tema se abarcaba 2 y 3 veces. Eso fue algo que se dio un error dentro de un error, pero bueno. ¿Qué ventajas tienen ustedes? Primero, que pueden hacer esto desde la comodidad de su casa. Segundo, los temas son muy puntuales. Las evidencias son muy puntuales hacia el tema que vamos a trabajar. Pero, entre las características de los ambientes virtuales de aprendizaje. Ahora, yo no sé, ni voy a preguntar, ¿quién de ustedes vive en alguna vereda? ¿Quién de ustedes vive en una población muy recógnita del país? Y están estudiando. ¿Cuántas personas no estudian porque dicen, bueno, lo que me voy a, cuánto me sale el semestre de la universidad o cuánto me sale? Me voy a estudiar al SENA, sí, pero vivir en, por ejemplo, irme para Barranquilla, vive en una, como una vereda, y va a decir, voy de ahí, me voy para Barranquilla a estudiar. ¿A dónde me bajo? ¿Dónde vivo? ¿De qué vivo? No, usted de allá puede acceder a la formación. Dentro de las ventajas de la virtualidad está el aprendizaje autónomo. Aquí yo puedo explicarlo, nosotros le podemos explicar a usted el tema, dejárselo masticadito, grabado, pero usted debe leer, debe tomar sus propias conclusiones, debe tomar y hacer su concepto personal de cada uno de los temas. No es copy-pegue. El copy-pegue se llama, ahora eso tiene un nombre y es un delito, se llama plagio. Si usted hace un plagio y entrega ese plagio como trabajo, facilito, yo puedo utilizar ese plagio para sacarlo del SENA. Yo como instructor lo puedo hacer. Bueno, se hace el debido proceso, pero por eso usted fácilmente puede salir del SENA. Entonces, señores, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No es necesario que una sola persona realice todo el trabajo. Cada uno, dentro de su fortaleza, pues, dice, por ejemplo, supongamos que yo hago un grupo, Ángela, Lini, Marbeli y Tibisay. Digamos que el fuerte de Tibisay es la redacción. El fuerte de Angie es la investigación. El fuerte de Ángela, podemos decir que es la parte numérica, contable. ¿Quién más? Bueno, no sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a investigar el trabajo? Ah, perdón. ¿Y quién más fue que dije? Marbeli. Digamos que Marbeli, la fortaleza de ella es la elocuencia. Digamos que el material lo busca Angie. Digamos que el concepto lo crea Marbeli. Digamos que los cálculos los hace Tibisay. Y la redacción la termina haciendo, miércoles, ya me perdí. Bueno, whatever. Trabajo en equipo. Ahora, cuando yo estudiaba, sí, yo sé que más de uno dijo, ¡au! Sí, hace ratico. Cuando yo estudiaba en la en el colegio, en la universidad, bueno, parte de la universidad, uno se reunía en la casa del compañero para hacer el trabajo. Ahora usted se puede reunir, utilizar estas herramientas para reunirse. Yo veo que varios tienen correo Micena o con el correo Gmail tienen también esta aplicación.
se pueden reunir, quitan, copian, pegan, arreglan, crean concepto, hacen todo el trabajo, lo redactan, lo organizan, y pare de contar. Y después viene la hora de carreta. Es una ventaja que tienen ustedes. La formación virtual, lo acerca a usted, a sus compañeros, lo acerca a todos. ¿Por qué? Porque usted tiene un conocimiento de experiencias e intercambio de saberes con las diferentes personas. No, yo trabajé en tal empresa, yo hice esto, tal cosa, pero ¿cómo fue esto? Rapidito. De pronto, miren, ya que voy a entrar un poquito en el tema de la gestión de mercado, en el tema del mercadeo. La primera actividad que van a realizar ustedes, voy a adelantar bastante, Armando, yo sé que me vas a regañar, es la investigación de mercado. Ustedes no se imaginan qué era realizar hace unos 10 años una investigación de mercado, hacer una encuesta. Eso era un dolor de cabeza. Realizar una encuesta no tanto, tabular esos datos, eso era un dolor de cabeza y bien grande. Eso no, ni con una caja de dólares te lo quitaba. Hoy en día los datos los tabulan uno, se tabulan solitos. La información se adquiere más fácil. Pero el problema es qué hacen ustedes con la formación. Señores, todos los datos están canalizados por la plataforma. Si en algún momento ya la plataforma no está habilitada por algún motivo, pues ya nos comunicamos por medio de WhatsApp. Bien. Creo que los grupos de WhatsApp yo los creo mañana. Me coloco como administrador y yo les paso el enlace por medio de la plataforma, así por medio del anuncio. ¿Para qué? Para que todos nos comuniquemos de manera rápida y eficiente. Yo les doy un enlace y ustedes ingresan a ese enlace y ya van alimentando el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Eso por otro lado. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración? Señores, vuelvo y lo repito. Las TICs, la tecnología de la información y la comunicación, a nivel mundial, desde hace 25 años nos vienen enseñando muchas cosas. El problema es que el ser humano, y más que todo en Colombia, ha sido reacio a adaptarse a esas TICs. Yo además les doy la bienvenida y les auguro muchos éxitos en este programa. ¿Por qué? Porque en este programa usted, y de la manera que lo va a adoptar, va a tener muchas facilidades para organizar sus conocimientos, adquirir conocimientos nuevos y desarrollarse como un buen tecnólogo en gestión de mercado. ¿Ok? Creo que no hay dudas, pero a esta hora nadie pregunta, creo yo. Pero bueno, si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Muchachos, compañeros, muchísimas gracias. No sé si Armando, Daniela o Jimmy va a decir algo. Lo que soy yo, me despido. Muchísimas gracias, jóvenes. Estén pendientes a la plataforma, que en la plataforma va toda la información. Muchas gracias a ustedes. En la plataforma mañana les llega lo del grupo de WhatsApp y una encuesta para reunir la base de datos de los grupos. Saludos a todos. Muchas gracias, Armando y Jimmy y Daniela. Sí, Naysir, gracias. Naysir, gracias, equipo. De verdad que creo que hemos vivido una primera jornada demasiado interesante. Este es como el primer partido de un gran encuentro deportivo, ¿no? Es un primer escenario, un estadio con alegría. Veo en los nombres, en las fotos, veo en ustedes mucha expectativa. Las regiones de Colombia están representadas acá. Nosotros traemos para ustedes, como les dije al principio, muchas cosas interesantes, pero también vamos a aprender de ustedes. Creo que en la propuesta surgió el hecho de que cómo vamos a trabajar. Creo que, pues, de pronto me gusta mucho la propuesta de Jimmy, entendiendo que muchos de ustedes desarrollan emprendimientos, son empleados,
son empleados o son trabajadores independientes, creemos que la franja de tiempo más productiva para